explicarles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos, quiero mostrarles este. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y el día de hoy les traigo por aquí un consejito que es muy importante. Quiero que muchos sepan esta información que yo por aquí les traigo. Vamos a trabajar esta vez con cebollas. Cebollas, como ustedes pueden ver en pantalla, cebolla morada. Aquí tengo yo unas cebollas moradas. Voy a utilizar una nada más para enseñarles a ustedes para qué sirve, por qué se pone, todos los detalles. Así que vamos a comenzar. La cebolla tiene un poder muy fuerte en la magia. Sirve para muchas cosas. Ya he hecho yo videos donde hablo de cómo hacernos baños para eliminar nuestras competencias, cómo hacer baños para eliminar a los enemigos con las cáscaras de cebolla. Si tú no has visto esos videos, bueno, pues te invito a que entres aquí al canal y pues veas esos videos, que los he subido creo que el mes pasado o hace unos 2-3 semanas con anterioridad, una cosa así. Entra al canal y ahí vas a ver todos los detalles sobre la cáscara de cebolla, que para los rituales sirve para muchas cosas, ya en un video les dije. Y en este caso lo vamos a hacer porque es algo que se está necesitando de acuerdo a la situación. La cebolla primeramente nos ayuda a limpiar las energías negativas, los bajos astrales, a retirar todas las cosas que no nos ayudan. También nos ayuda a absorber las enfermedades, los virus, los bichos. Bueno, es un imán poderosísimo para encapsular. Ahí en la cebolla se guarda lo más negativo que tú te puedas imaginar, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Lo que no se ve, pues bueno, son las envidias, las brujerías, los malos deseos, todas las cosas malas, eso es lo que no se ve. Y lo que sí se ve, pues son los virus, las enfermedades. Tú cuando estés enfermo, si pones una cebolla, como yo te voy a decir, esta te va a ayudar a que absorba toda tu maletía, toda tu mala energía, todo tu mal humor que en ese momento sientes, y te libera. Tú lo sientes luego cómo te libera de esa pesadez, esa energía que tenías pesada, que te estaba ahí estancando. Y hay personas que cuando hacen esos rituales se les quita hasta el dolor de cabeza, porque absorbe todo lo negativo, tipo como cuando nos hacemos una limpia de huevo, que también te quita un dolor fuerte de cabeza, que te haces te barres con un huevo y descansas mucho. Entonces la cebolla es algo así, pero todavía un poco más fuerte todavía que una limpia con un huevo. Así que es muy importante que todos lo sepan. Yo aquí tengo un plato que es de cristal. Tú lo puedes hacer en cualquier cosa, en algo de barro, en algo de cerámica, de vidrio, de cristal, lo que tú quieras. Eso sí, de preferencia que no tenga nada de números, ni de letras, ni nada. Así como está este. Un cuchillo, bueno, pues para hacer la partidura que le vamos a hacer. Vamos a hacer unos cortes. Esta se va a cortar en dos cortes formando una cruz. Ojo de no separar la cebolla completamente, que el cuchillo no llegue hasta abajo, sino más abajo de la mitad, para hacer el corte en forma de cruz. Voy a hacerlo. Voy a llegar hasta aquí. Si se fijan, no voy a hacerlo hasta abajo. Puedes hacerlo también con una cebolla blanca, pero yo de preferencia prefiero estas porque todavía siento que tienen más poder estas cebollas moradas. Lo he hecho con blancas y con moradas, pero esta es la mejor. Incluso también para los rituales es muchísimo mejor esta que la blanca. Pero pues ya es opcional, ¿no? Cada quien trabaja como quiere. Pero yo, en mi recomendación, quiero recomendarles que lo mejor es la cebolla morada. Aquí, si se fijan, yo ya hice un corte en forma de cruz. Así es como ustedes lo van a hacer. ¿Se fijan? Y no se separó la cebolla. No la corté totalmente. Voy a hacer esto así para que la cebolla misma vaya haciendo su trabajo, que en este caso pues es absorber virus, enfermedades, brujerías, energías negativas. Con una sola que pongas en cada cuarto,
te vas a librar de muchas, muchas cosas. Les voy a leer por ahí, yo me encontré una información que se me hace muy interesante, que habla sobre esto que yo les estoy aquí mostrando para que ustedes se den una idea sobre más cosas sobre esto, y les voy a leer esa información porque estoy segura que ustedes lo van a aprovechar, esa información que yo les voy a leer, que por ahí me encontré en el internet. Es algo verídico, así que lo voy a sumar aquí en mi recomendación porque es una información buena para ustedes. Se pone una cebolla en cada cuarto, en cada habitación, en la cocina uno, en la sala otro, en tu cuarto otro, en el cuarto de los niños otro, y así sucesivamente. Una vez que la cebolla ya absorbió aproximadamente unos 9 días, la tomas con, te pones en la mano una bolsa de plástico y la agarras. O sea, no la tienes que agarrar directamente, porque ya la cebolla va a estar llena de todo lo malo, de virus, de enfermedad y de todo. Estas cebollas son muy fuertes. Ahora mismo siento cómo me cala el olor, me está calando el olor, porque son súper fuertes, pero son muy buenas para esto. Así que no la vayas a tocar directamente. Te pones una mano, una bolsa en la mano, y la agarras, la amarras y la tiras fuera de tu casa. Puedes volver a poner otra, claro que sí, porque así nos estamos protegiendo de muchas cosas negativas, tanto espirituales como físicas, que son las enfermedades, los virus por los que estamos ahorita pasando. Eso es todo lo que van a hacer, no tiene mucha ciencia y es muy fácil y muy efectivo. Hay veces, amigos, que la cebolla tiene una reacción tipo como cuando les dije del ritual del plato con los 7 limones partidos en cruz, tiene reacciones. A veces a los limones les sale hasta cosas súper feas, hasta tierra les ha salido. Les han salido gusanos a los limones cuando hacemos también esa limpia, que ya se las enseñé también. A la cebolla también puede que tenga alguna reacción. Ustedes pueden comentar en la parte de abajo cómo se les puso, cómo se quedó, cómo se hizo. Y yo voy a estar contestando a la brevedad posible. Depende cómo se comporte. Y de eso sí, sea como sea que la cebolla se ponga, a los 9 días hay que tirarla y poner otra. Esto no nada más es para quitarte lo malo, sino también para protegerte de enfermedades. Si una enfermedad quiere entrar, bueno, pues la cebolla lo absorbe. Así que bueno, vamos con la información que por aquí les traigo. Quédense atentos, les voy a leer para que se ayuden con esa información importante. En 1919, cuando la epidemia de influenza mató a 40 millones de personas en el mundo, hubo un médico que visitó a muchos granjeros para ayudarlos en lo que fuera posible. Muchos contrajeron la enfermedad y murieron, pero ese médico llegó a casa de uno de ellos y, para su sorpresa, toda la familia estaba sana. La explicación que recibió el doctor fue que la esposa había colocado cebolla sin pelar en diferentes habitaciones de la casa. Él no podía creer lo que estaba escuchando y pidió ver una de las cebollas para revisarla bajo el microscopio, y en efecto descubrió que el virus de la influenza estaba adherido a la cebolla, la había absorbido y con ello la familia se había salvado. Otra persona habló de su experiencia personal al haber contraído pulmonía y su estado era grave. Esta mujer se enteró de un caso en el que alguien cortó los 2 extremos de una cebolla y la puso en un frasco grande. Luego colocó el frasco cerca del enfermo durante la noche. A la mañana siguiente la cebolla estaba negra, cubierta de gérmenes. La cebolla estaba casi podrida y el paciente se había mejorado bastante. Un dato interesante, amigos, a veces tenemos problemas estomacales y no sabemos a qué atribuirlos. Quizá las culpables son las cebollas porque absorben bacterias y es por eso que son tan buenas para evitarnos contagiemos de catarro, influenza o cualquier otro virus. Por eso no debemos de comer una cebolla que después de haber sido cortada se mantuvo al aire en la cocina. Ninguna sección de una cebolla partida debe quedarse en el plato al aire libre. Debe de guardarse en un recipiente con tapa o en una bolsa de plástico y refrigerarse. Y fíjense, amigos, que hay gente que guarda disque en el refri la cebolla partida que para después, y es lo mismo. La cebolla va a recopilar todos los gérmenes en el refri, por eso es importante que antes de refrigerarla en un trastecito con tapa o en una bolsa de plástico amarrada la puedan refrigerar. Ojo con eso, mucha gente no lo sabe. Un consejo importante
Atención, a los perros nunca se les debe de dar a comer cebollas porque su estómago no puede metabolizarlas. Es peligroso cortar una cebolla y tratar de usarla al día siguiente si no ha sido guardada perfectamente. Si se deja al aire en la cocina durante la noche, de seguro al día siguiente ya estará llena de bacterias que pueden ocasionar infecciones estomacales. Espero que les sirva esta información y que lo pongan en práctica. Y por lo pronto es todo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos.